fundamental. Vean las notas que hemos presentado todos los gremios estatales en el día lunes, que queríamos el acortamiento de los tramos con el máximo esfuerzo del gobierno de la provincia. Están las notas con fecha y con número de expediente. Todo lo que pido es que cada uno examine su recibo de sueldo. ¿Cuál es la actualización que hay? Porque no hablamos de aumentos. Estamos viviendo un tema inflacionario en lo social, en lo político, en lo económico, complejo. Pero el acuerdo que hemos logrado los gremios paritarios en la mesa de negociación, y se tiene que poner en valor y que se debe reflejar en los recibos de sueldo. Y ver la parte izquierda del recibo de sueldo, donde están las actualizaciones del valor índice, de la antigüedad, del radio, del I-366, del ¿me entiendes? Del I-33 para llegar al mínimo salario provincial consolidado, que está un 30% por encima del acuerdo de la paritaria nacional. Y si la paritaria nacional, que se está reuniendo en el transcurso de esta semana o la próxima, mejora esta situación, ese salario garantizado provincial también mejora. Julio, y en próximas reuniones o próximos encuentros, me imagino que continuarán analizando el tema de los radios, que fue otro de los temas que se... Mirá, yo cuando subieron estas tres docentes el día lunes, le preguntamos si tenían origen cómo es la ley de radio. Bueno, le explicamos que en el estatuto del docente, 14.73, existía la zona desfavorable. Y a partir de ahí, San Juan, a través de la transferencia de servicios, es la única provincia que tomó la posta e implementó una ley de saldo. ¿Me entiendes? Que ya justamente en el acuerdo paritario, porque eso yo te invito a que vos revises todos los petitorios que hicieron los colegas convocados, que eso no lo habían puesto ellos en ningún petitorio, pero nosotros ya avanzamos en el radio 1, 2 y 3, y después pedimos también ampliar los radios 4, 5, 6 y 7, que pedimos un 10% el viernes en la negociación paritaria, y el gobierno dijo que tenía que hacer un mayor análisis de imputación presupuestaria, a ver si podía conceder más, que después iba a dar respuesta. Pero también, cuando se presentó, porque se va a hacer un acta complementaria de acuerdo paritario, se pidió también ver si ese 5% se podía elevar. Sí, Julio. Bueno, entonces satisfechos con que han sido escuchados, digamos. Mirá, yo lo que creo, que tenemos que profundizar la discusión y el debate de que no solamente el sector docente, sino todos los servicios que tienen esencialidad, sean política de Estado, podamos mejorar el tema presupuestario para cada sector y de esta manera encontremos diálogo y los consensos necesarios.